Hello, Samuel. Hi, Ronald. Hello, hello.
Hi, Ronald. Hello. Hello. Hi. Hola, teacher. Ahora sí la escucho. Bueno, decía de las 10 a 10. No, no importa. Vamos a ver qué tal. No importa. ¿En qué le puedo ayudar? No, no importa. Vamos a ver. Bueno, ahí me perdí la mitad de la clase. Ah, se perdió la mitad de la clase. ¿Qué fue Pude conectar temprano. lo primero que escuchó? Estaban en el gerundio de objetos y Ah, de objetos. objetos. Ok, Ad perfecto. object, ajá. Ok. Si me ayuda ahí con eso. Va, perfecto. Vamos a ver entonces unos ejemplos por acá. Le voy a explicar rápidamente lo que le expliqué a sus compañeros. Bueno. Les decía que cuando tenemos verbos, tenemos el verbo normal, por ejemplo, watch. Ok. Quiero ver, voy a poner otro. Vamos a poner read. Vamos a poner go y vamos a poner take. Va, Okay. entonces decíamos que para hacer el gerund, ok, únicamente ponemos el ing, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, ya tengo watching. ¿Cuál sería el ing de read? Reading. Reading, ajá. Y luego tenemos go, ¿cuál sería? Going. Going, ajá. Y finalmente take. Staking. Taken, ajá. Nada más que ahí como termina con e, le quitamos el ing, ¿verdad? Entonces, les decía que podemos tener el verbo así normal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo digo I am watching TV, I am reading, ok, puedo tener el verbo normal. Sin embargo, acá vamos a trabajar con frases. Entonces, a watching le vamos a agregar algo más, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué podría ser watching yo ahorita? ¿Watching qué? Un coche de computer. Ah, watching the computer. ¿Qué Computadora. más? Ajá. Watching a movie, no sé. Watching a Puede ser. movie. Ajá, sí, ahí. Entonces ahí tenemos que complementarlo. Entonces pasamos de ser, perdón, una ing word, pasamos de ser un gerundio a ser una frase de gerundio. Por eso que tenemos gerund phrase, ok, watching the computer. Ya no es solamente el verbo, sino que la frase. Entonces, en esta clase vamos a utilizar la frase completa, ok. Okay. Vamos a ver ahora watching a movie, ok, sería la frase completa. ¿Qué pasa con reading? ¿Qué podría estar? ¿Qué más le puedo agregar a reading? ¿Reading what? Reading newspaper or reading the book. Ok, reading the newspaper, reading the book. Ok, perfecto. Ajá. Entonces ahí ya tenemos completada la frase. Ok. No es solamente el verbo, sino que ya es una frase porque le incluimos otras cosas, ¿verdad? Going. Ajá. Going. Going where? Going to. ¿A dónde podríamos ir? Going to. Going to the supermarket or going to the al lago, no sé. Ok, going to the lake. Ajá. Perfecto. Ajá. Puede ser Entonces. así, going to the lake. Ajá, going to the lake. Okay. Perfect. Okay. That's nice. And the last one, taking. Taking what? Taking is taking. ¿Taking qué significa? Okay. Tomando, Se me ha ido, taking. taking. Oh. Tomando. Taking. Por ejemplo, taking a photo. Ah, tomando, taking. Taking. ¿Qué puedo tomar más? Pero es cuando se refiere a taking de tomar un objeto. También podría ser, Ah, okay.
Por ejemplo, taking money, ¿ok? Ajá. Taking money, ¿ok? Perfect. Entonces, en todos esos casos tenemos frases, ¿ok? Tenemos frases. Ahora, lo que vamos a ver en este caso es cómo utilizamos estas frases en diferentes posiciones. La que usted vio fue cuando decíamos interested in y luego vimos una frase, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh. usted puede decir, I'm interested in watching a movie. I'm interested in reading that book, ¿ok? Estoy interesado en, cuando tenemos esa frase, siempre tiene que ir un ing phrase, ¿ok? Siempre tiene que ir una de esas frases que hemos creado en ing, ¿ok? Con cualquier verbo, ¿ok? Ahora, el segundo va a ser cuando tenemos estas frases al inicio, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál de todas estas frases es mala para nosotros, por ejemplo? ¿Mala en qué sentido? Mala. Mala para la salud, mala para nosotros en general, o en este contexto, por así decirle. O mala para la vista, mala para la salud. Ajá. O mejor dicho, ¿cuál es importante? Vamos a darle vuelta. ¿Cuál es más importante de todas estas? Puede ser leer. Ok, entonces vamos a poner reading. Reading a book is important, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo esa actividad, automáticamente se convierte en un sujeto. Nosotros en un sujeto estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, I, he, she, it, ¿verdad? Ahora, sí. En este caso, vamos a utilizar estas frases también como sujeto y también se puede, ¿ok? Ahora, piensen en otra frase. ¿Qué es algo importante para ustedes? Ajá. ¿Qué actividad es importante para ustedes? Ajá. Bueno, no necesariamente la que están acá, sino ahorita. Que otras. Ajá. Ah, voy a ir a trabajar. Ok, working is important. Working. Ajá. Ajá. Entonces aquí tenemos otra frase, okay, otra palabra que la tomamos como sujeto, okay, porque está al inicio. Okay. Ahora, ¿cuál es algo malo para la salud, por ejemplo? Bueno, mala para la salud sería lo de la pandemia o sería lo de fumar. Pues, no sé. Ah, fumar, ok. Entonces vamos a poner smoking. Ajá. Ahí sí, smoking. Ajá, smoking is bad. Entonces igual, estamos utilizando una frase de ING al inicio, ok. Entonces ese sería el segundo uso. El primero era el que vio usted de cómo lo utilizamos después de object, ¿verdad? Interested in, por ejemplo, I'm interested in reading a book. I'm interested in working, ok, también se puede. Ahora en ese caso lo utilicé al inicio, ok, lo utilicé al inicio. Y la última función sería utilizarlo como verbo principal. Hay unos verbos que siempre que usted dice ese verbo, ese después lo que sigue va a ir seguido por un gerund phrase, ok. Por ejemplo, like. I like, piensa en una actividad que le gusta hacer a usted. I like. Caminar con... Ok, I like walking. Ajá. Ajá. ¿En dónde le gusta caminar? I like walking. En el parque, in the park. In the park. Ok, perfect. Entonces, después de ese verbo like, voy a utilizar walking in the park, que sería otra frase, ok, de gerundio. Ok. Y esas son las que estamos utilizando ahorita. Ya vimos cómo la utilizamos como verbo, perdón, como sujeto, ok, que está al inicio. Ahora vamos con los verbos, ok. I like. Y luego tengo. Ahora, ¿y de ahí el verbo no cambia? No, el verbo siempre se va a mantener así. Lo que cambia es la frase. La frase siempre va a cambiar de ing. Ajá. Vamos a ver lo contrario. I dislike. Dígame algo que no le gusta. I dislike. Bueno, a mí no me gusta madrugar. Ah, ok. ¿Cómo sería levantarse en inglés? ¿Cómo se dice? Step, algo así. Step. Hay otro que cuando usted se despierta, despertarse. ¿Cómo sería eso? Lo tengo en la mente, pero no me sale. Uh-huh. Empieza con W. Se me ha ido, teacher. Ok, wake up. Ajá. Wake up. Ajá. Ahora, ¿cómo sería? ¿Cómo sería wake up? ¿Cómo sería wake up en ING?
Ahí sería wake up. No, tienes que puede ser wake up. No, tiene que ser en la primera. Ajá. Weeping, algo así. Waking. Ajá. Ok, waking up early. Ahí sería levantarse temprano. Waking up early. Okay. Ajá. ¿Qué otra actividad no le gusta hacer a usted? Una que sepa en inglés. Ajá. No sé. Por ejemplo, casi todas me gustan, algo que no le guste comer, entonces. Bueno, el pescado. Ok, entonces, ¿cómo sería ahí? I dislike eat. Sería, puede ser eating. Eating sí. Fish, ajá, eating fish. Ajá, eating fish. Perfect. I dislike eating fish. Ajá, excellent, ok. The next one. Otro verbo que se puede utilizar así, prefer. Ajá. I prefer. Ajá. I prefer. Ahora, ¿qué prefiere comer? Si le ofrecen pescado, ¿qué dice usted? No, prefiero comer este. Está difícil, hay bastantes cosas. Ok, dígame una, la más fácil, la que se venga a la mente. I prefer. Bueno, digamos que pizza. Ok, ¿cómo sería la oración entonces? I prefer. Siempre sería eating. Ajá. No, siempre cambia. Siempre sería eating. Como estamos hablando de comida. Ajá. Ajá. I prefer eating pizza. Ok, excelente. Ajá. I prefer eating pizza. Entonces, este es otro verbo que siempre después de ese tengo que utilizar un ing. Ok. I prefer eating pizza. Vamos a ver otro. I love. Ok, algo que a usted le encanta. Uh-huh. I love drink coffee. Ah, ok. Ahí, ¿cómo sería en ING? Ajá. I love drinking. Ajá, drinking coffee. Excellent. Ajá. Uh-huh. I love drinking coffee. Ok, nice. Ajá. Uh-huh. Ahora vamos a otro contrario. I hate. Odio. Por ejemplo, los domingos. ¿Qué odia usted los domingos? Ah, hacer limpieza. I hate cleaning the house. Cleaning. Mi cuarto, my room. My room, okay, perfect. Uh-huh. I hate cleaning my room. Uh-huh. Excellent. Entonces, igual ahí tengo hate. Y la frase sería cleaning my room. Okay. Déjeme nada más. Me tengo que acordar. Uh-huh. Ahí había otro. Permítame, ya le digo cuál es. Ah, ya. Que sería I start. Ajá. Yo inicio y ahí tendríamos que, más que todo, encaminarlo al futuro. Por ejemplo, in my case, I start going to the gym next week. Ok. Es mi plan, ¿verdad? Pero no creo que vaya. Entonces, I start going to the gym. Ok. Sería la actividad. Going to the gym next week. Okay? Next week. Okay. Entonces, esos son los verbos que cuando cada vez que usted ve ese verbo, inmediatamente, okay, ing, okay? ing phrase, okay? Una gerund phrase. Entonces, tengo que completarla utilizando una actividad en ing, okay? Así como lo practicamos hasta ahora. Y esos sí son solo los verbos, eso digamos no hay. ¿O puede ser cualquier otro verbo? ¿En qué sentido? Cuando se me dice, cuando yo veo un verbo, es que tengo que completar con... Ah, no, solamente con eso. Ese es uno de los tantos verbos que hay. Estos son como los más comunes, digamos. Ajá. Ah, el de like, love, hate, prefer, ¿ok? Cuando vea cualquiera de esos, inmediatamente tengo que utilizar un ing, tiene que decir usted. Ajá. Entonces ahí ya depende de la actividad, ¿verdad? Depende de la actividad. Ajá. Okay. Y vamos a hacer la última, que sería la de object, ok. I'm interested in. ¿En qué está interesado usted ahorita? I'm interested in terminar el curso de inglés. Ok, ¿cómo sería terminar el curso de inglés? Ajá. Final. Bueno, sí. Sería finish. Finish. Ajá.
Entonces, ¿en ING? Finishing, tiene que ser. Ajá, finishing the course. Ajá. I'm interested in finishing the course. Ok, excellent. Ajá. Entonces, esta sería la tercera manera. Ok, esta tercera manera solo va a ser en cuanto tengamos dos frases en específico, que sería interested in, concerned estoy about. Estoy interesado en algo. Ajá, sí, eso está interesado en. Perdón, cuando usted dice estoy interesado en, inmediatamente ahí tiene que ir un ING. Ok. I'm interested in learning another language. I'm interested in traveling. Ok. Entonces, siempre cuando digan interested in, tiene que poner un ING. Ok. Entonces, esas cabal son las tres maneras, las tres que estamos practicando. Ya después, como les decía, ¿verdad? Ya el ejercicio se volvió un poco más confuso en el sentido de que tenía que completar las oraciones, ¿verdad? Pero, o sea, habían bastantes variantes que se podían utilizar al final. Sí. Nada más ahí era para que comprendiéramos la parte esa para el ejercicio, ¿verdad? Pero, así como en la discusión, creo que ya ahora la va a poder completar porque ahí nada más usted va a tener que poner una gerund phrase, ¿ok? Por ejemplo, it's important. Ah, entonces se puede pensar usted, ¿ok? ¿Qué es importante para mí, right? Y ahí pone, ok, teacher, drinking soda is important, ¿ok? O no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Nada más hay que asegurarse que vaya la frase de gerund, de ing. Ok. Excelente. Ok, teacher. All right. Nice. Ok, Ronald, lo vamos a sacar acá porque creo que Samuel va a entrar porque veo que ya estaba entrando. Ajá. Ok. Ok, so, thank you. Y yeah, cualquier duda, ahí estamos en WhatsApp, ¿ok? Ok, thank you. Bye-bye. Bye. Hello. Hello, teacher. Hi, how are you? Hello. Fine, thank you. Excellent. Vamos a ver, ¿en qué le ayudamos? A ver, yo tenía notado lo que yo siento que me cuesta un poco. ¿En qué momento? En la clase anterior fue, creo que fue en la clase de ayer. Ajá. Lo del so and such, me imagino que es. Exacto. Ajá. Yo tengo mis dudas, pero si usted, un ejemplo, usted me dice, o me pone una oración, a mí me costó una plataforma, ponerle cuál es, o en qué momento le voy a agregar SOS, o en qué momento le voy a agregar. Ah, ok, perfecto. Me costó eso en la plataforma.
Ah, va. No sé si... porque hay unas ocasiones de que cuando terminan en vocal o en consonante, creo que se utiliza un verbo para eso. Se pone el a o el an. Ajá. Ajá, entonces yo, quizás algo así a veces en esto de such y sobre. Eso solo se utiliza en such. Ajá. Pero vea, en ese caso, cuando utilizar so y cuando utilizar such, es más que todo cuestión personal. No es que una vaya sobre la otra, sino que cuando utiliza so, tenemos que hacer algo. Y cuando utilizamos such, vamos a hacer otra cosa. Entonces, ahí nada más es cuestión de que usted decida cuándo va a utilizar uno y cuándo va a utilizar otro. Y ahí lo que tenemos que fijarnos es en el complemento. Vamos a ver un par de ejemplos para ver si se comprende. Por ejemplo, vamos a describir un cell phone ahorita. Okay? A cell phone is... ¿Cómo lo podría escribir? A cell phone is un adjetivo, nada más. It's new. It's new, ok. A cell phone is new, ok. O vamos a ponerle the cell phone is new. Pero quiero ver otro adjetivo para que se pueda entender mejor Ajá, con otros adjetivos. The cell phone is... Fast. Okay, fast. Okay. Entonces, en ese caso, lo primero que podemos hacer es decir que es muy rápido, ¿verdad? Entonces, uno normalmente cuando aprende inglés, uno aprende a utilizar very. For example, the cell phone is very fast. Okay. Entonces, uno puede decir eso, o sea, no hay ningún problema. Pero, en este caso, estamos aprendiendo cómo utilizar otro sinónimo de very. Okay. Para no decir very todo el tiempo. Porque very, si uno lo utiliza very todo el tiempo, very, that's very nice, that's very, very old, that's very big. O sea, very es bien básico. Entonces, esta es otra frase que se puede utilizar en lugar de very. Por ejemplo, the cell phone is so fast. Okay? So fast. Entonces, estoy diciendo lo mismo, okay? The cell phone is very fast, únicamente que utilizando so, okay? Que sería esta palabra. Uh-huh. Que sería esta palabra. The cell phone is so fast. Uh-huh. The cell phone is so fast. Uh-huh. Entonces, es como utilizar very, pero al final es otra palabra. Uh-huh. Esta misma so lo podemos utilizar. I am very funny. Okay, I am very funny. Usted puede decir I am so funny. Ajá, así es. Uh-huh. I am so funny. Ajá, excelente. I am so funny, ok. De hecho, vamos a poner esa oración porque también creo que me gusta para enseñar el otro ejemplo, ok. Vamos a poner I am very funny, ok, se puede así. Y también lo puedo poner I am so funny. Uh-huh. I am so funny, ok. Ahora, regresando al teléfono, ya vamos a regresar a su ejemplo, ok. Ahora, regresando al teléfono, ¿qué es un teléfono? ¿De qué otra manera pudiera describir el teléfono? Ajá. The cell phone. Pero ahorita en español, dígame, ¿de qué otra manera pudiera, de qué otra manera pudiera describir el teléfono? ¿Qué tipo de artículo es? Es un, bueno, mi teléfono es que es táctil. Mm-hmm. Bueno, pero ahí me está diciendo adjetivos, sino que, por ejemplo, este tipo de palabras que tenemos que buscar es, por ejemplo, si es un objeto, si es una persona, si es un lugar, o sea, sí. ¿Qué palabra puedo utilizar para describir al teléfono? Ajá. Sería un objeto. ¿Un objeto? Ok. También le podemos poner un producto, ok, podría ser un producto. Ajá. ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Dispositivo. Ok, excelente. Entonces tenemos object. Bueno, lo voy a poner acá para que veamos. Object. Tenemos product. Y dispositivo sería device. Eso sería dispositivo. Uh-huh. Device. Entonces,
Esos tres, cualquiera de esos tres, puedo utilizarlo con such, ¿ok? Porque no es necesario que yo vuelva a decir teléfono, sino que tendría que decir producto, objeto o dispositivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería utilizando such? The cell phone is such a fast, y ahí elijo cualquiera de los tres. Le voy a poner device, ¿ok? Le voy a poner device. Entonces, en ese caso, estoy diciendo lo mismo que anteriormente, ¿ok? Únicamente que ahora le puse such, pero such me exige que yo ponga algo más después del adjetivo, ¿ok? Entonces, no puedo volver a poner el, no puedo volver a poner el teléfono porque sería muy redundante. El teléfono es un teléfono rápido, ¿ok? Entonces, como que es un poco redundante. Entonces, en ese caso, voy a poner dispositivo, ¿ok? The cell phone is such a fast device. The cell phone is such a fast product, ¿ok? Puede ser cualquiera de esos tres, ¿all right? Cualquiera de esos tres. Ahora, vamos a ver ahora Fanny, ¿ok? Fanny, ¿cómo se describe usted? O sea, ¿qué es usted? ¿Es usted un objeto? No, ¿verdad? No, persona. Okay, una persona. Ajá, person, ok. Entonces, vamos a ver entonces, ¿cómo usted podría hacer la oración utilizando person? Primero vamos a dejarlo todo normal. Si se fija, como en el ejemplo del teléfono, ok. Así como este ejemplo. Vamos a dejar igual el mismo orden, solo que al final le vamos a poner such, ¿ok? ¿Cómo sería en ese caso? I am. I am person. Person vamos a utilizar hasta de último. ¿Qué sería aquí? Así como arriba que tenía the cell phone is so fast, ¿qué seguiría entonces después de is para la segunda oración? Yo soy alegre. I am happy. Como acabamos de utilizar. So, ajá, estamos utilizando funny, ¿verdad? I am so funny. Entonces esa es la que vamos a utilizar, pero ahora con person. Entonces I am, aquí podríamos poner I am such. Okay. I am such a funny. Pero ahí cuando digo such a funny, ahí me falta algo más. Entonces, ahí es donde entra la person. Okay? Ahí es donde entra la person. Así como en el caso anterior, dijimos que el teléfono era un device, okay, un dispositivo. En este caso, yo soy una persona. Okay? Entonces, I am such a funny person. Okay? I am such a funny person. Okay? Entonces, es ahí donde también puedo utilizar such. Como le digo, ahí es cuestión de gusto de la persona, digamos, si va a utilizar very, si va a utilizar so, si va a utilizar such, ¿ok? O sea, que no es como una regla que se tiene que utilizar, por decirlo así, ¿verdad? Por obligación, such o so. No, allí es como usted quiera, ajá. Ahí es como usted quiera. Ahí nada más en el ¿cómo se llama? En la discusión les pedí que hicieran ambos solo para que vieran la diferencia, ¿verdad? Pero al final, digamos, las oraciones que usted puso en so también las pudo haber puesto en such. Nada más que agregándole que era, ¿verdad? Agregándole que era. Vamos a ver el último ejemplo. Vamos a ver my office. ¿Ok? My office. ¿Cómo podría describir usted a su oficina? My office is... Un adjetivo. The office is so big. Uh-huh. Big, ok. My office is big. ¿Cómo sería con so entonces en este caso? Sería my office so is big. It's so big. Uh-huh. It's so big. Uh-huh. Big place. Ah, vaya, entonces ahí sería con such, ok. Ah. Acuérdese que con so solo vamos a utilizar el adjetivo. Ajá. Uh-huh. My office is so big. Ok, hasta ahí. Y ahí no le agrego place. Ya para agregarle, ahí sí tengo que utilizar such. Ajá. Ah, ok. Digamos. My office is such a big place. Uh-huh.
Ahí sí ya agrego such, porque ya le estoy agregando como aparte de la, digamos, aparte del adjetivo que tengo, ya le estoy agregando algo extra. Entonces, para agregarle algo extra, tengo que utilizar such. Si yo utilizo so, no puedo utilizar place. Así es. Si usted utiliza so, no puedo utilizar place, ni person, ni object, ¿ok? Ajá. Ahí solo el adjetivo. Es como que, como digamos, very, ¿ok? Very nice, very big, very small, ¿ok? Pero ya si quiero utilizar person, device, product, place, ahí sí tengo que utilizar such. Ajá. Pero igual, como le digo, si va a decir office, no está escrito en piedra de que, ok, si va a hablar de su oficina, solo va a utilizar such, ¿ok? No, ahí usted decide si va a usar so o such, ¿ok? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ahora, quiero ver. Sí, eso es prácticamente la diferencia entre uno y otro. No sé si quisiera practicar, ya que veo que aún no tenemos al siguiente practicante. Perdón, a la siguiente persona. Va, le voy a poner, esa es una práctica que tenía para ahora, pero no la pude hacer por cuestiones de tiempo. Va, acá tengo algunas oraciones. Entonces, tenemos que ver si tengo solo el adjetivo o si tengo el adjetivo y tengo algo más que me está describiendo las cosas, ¿ok? Por ejemplo, acá, Betty is, aquí que creo que es so or such. Dice pretty, que es bonita. Betty is so pretty, but she called me a mother. Ajá. ¿Sería con so o con such? ¿Qué cree? Con so. Ajá, so pretty, ¿ok? Betty is so pretty. Ajá, so pretty. Es tan bonita que pudiera ser una modelo. Entonces ahí es muy fácil porque solo tengo pretty. Si dijera pretty woman, ahí sí. Ahí está hablando de la persona. Así es, ajá. Such a pretty woman. Ahí sí fuera diferente, ajá. Ahora vamos a ver. He seldom left the house because he was afraid of dogs. Él casi nunca dejó su casa porque él estaba... Sería Sasha. Uh-huh. Acá el problema es que tenemos of dogs. Uh-huh. Que tenemos of dogs, de los perros. Entonces ahí no es No estamos describiendo a los perros en ningún caso anteriormente, en la oración. Entonces ahí sí. Entonces sería siempre so. Ajá, sería so afraid of dogs. So afraid of dogs. Uh-huh. Vamos a la tercera. I don't know how can you afford or how can you afford to buy. No sé cómo puedes lograr comprar. So expensive plus, such expensive plus. Such expensive plots. Ajá. ¿Cuál sería? Yeah, so expensive plots porque no está describiendo los plots, o sea, la ropa. Así es, ok. So expensive plots. Ajá. Excelente. I'm sure Tom will pass his exam. Ok, yo estoy seguro que Tom va a pasar el examen. He is clever. Clever es un sinónimo de inteligente. Ok, intelligent. Vaya, ahí sería such, porque está describiendo a la persona, ¿verdad? Así es, he is such a clever boy, ¿ok? Y así vamos sucesivamente hasta terminar todas las oraciones, ¿ok? Entonces creo que ahora ya quedó más claro, ¿verdad? Cuándo utilizar soy y cuándo utilizar such. Ajá. Sí, uh-huh. Sí, uh-huh. Ya me está quedando más claro. ¿Verdad? Ok, perfecto, perfecto. Sí, las otras creo que no las vamos a hacer porque creo que son un poco más difíciles para no confundirlo, ¿ok? Porque sí, y por el vocabulario más que todo. Así que, pero sí, así es como lo utilizamos. O sea, no, ahí es cuestión de gustos, ¿ok? De cómo usted quiera utilizarlo, ¿verdad? Entonces, nada más hay que tener presente que cuando utilizamos such, hay que poner una persona. Entonces, estoy hablando de una persona, estoy hablando de un objeto, estoy hablando de un lugar, ¿verdad? Ajá. O de un producto, ajá, de un libro, ajá. Entonces ahí es donde entra eso. Uh-huh. Así que no sé si tiene alguna otra duda que podamos abordar.
sí, la duda que tenía, pero era en la clase pasada. Ajá. Me quedó un poco de duda en cuando estábamos en how many y how much. How many and how much, ok. Bye. How many era para las cosas que se pueden comprar. How much para lo que no se puede comprar. Así es, así es. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué cree? Water, ¿lo puedo contar o no lo puedo contar? No. Uh-huh. Not count, ¿ok? En ese caso, tengo que utilizar una botella, un vaso, ¿ok? Para poderlo contar, ¿verdad? De lo contrario, no puedo agarrar y decir, ok, tengo un agua, ¿ok? O dos aguas, sí. ¿Right? No se puede. Vamos a ver. Sí, sería how much. Ajá, how much water, ajá. How much water? Uh-huh. How much water do you drink, por ejemplo? Okay. How much water do you drink? Uh-huh. Vamos a ver. Notebook. Uh-huh. Notebook. ¿Qué sería? Non count o count? Sería count. Ok, lo puedo contar. Ajá. Uy. Ajá, exacto. Entonces ahí sería how much or how many? How many. Uh-huh. Ok, how many notebooks do you have, por ejemplo. Uh-huh. How many notebooks do you have? Entonces ahí tenemos la otra pregunta. Entonces ahí nada más sería de ver, de ponerse a pensar, ok, ¿puedo contarlo o no puedo contarlo? Ajá. ¿Será que tengo que utilizar algo más para contarlo o se puede contar por sí solo, verdad? En el caso de notebook. Porque, por ejemplo, ahí sería rice, por ejemplo, el arroz no va a contar ahí granito por granito, ¿verdad? Sino que lo venden por libra o lo venden por bolsa. Entonces ahí ya es, o sea, tengo que utilizar otra medida para poder contar. Uh-huh. Así es. Sí, en eso sí me había quedado una pequeña duda, pero ya no. Ah, okay. Y ahí este, solo se, digamos, si, para determinar si no se puede contar algo, yo, o sea, uno mismo lo analiza, ¿verdad? Si como el agua no se puede contar. Ajá. A ese lado, a menos que esté embotellada. Exacto. Si está, ajá, embotellada, entonces si se puede juntar. Ah, porque uno cuenta la botella, no cuenta el líquido, sino que uno cuenta la botella. Ajá. Así es. Entonces, si la tengo el agua en botella, sería lemon por tres. Bottles of water. Ajá. Ajá. How many bottles of water? Ahí sí lo puedo poner como how many. Ajá. Uh-huh. Excellent. Ajá. Nice. Any other question? Solamente eso tenía. Okay. Excellent. Nice. All right. Entonces ahí estamos. Okay. Okay. Ahí estamos. Solo nos queda hacer la tarea de ahora y la discusión y cualquier duda, ahí estamos, ¿ok? No se preocupe. Very good. Ok, thank you. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye.
Hello, Vilma. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, aquí tratando de hacer los ejercicios. Vale, vamos ahora. A ver. Vamos a ver, ¿en cuál le ayudo entonces? En las últimas dos. ¿En las últimas dos de qué sección? De la discusión. Déjame, quiero ver. Pero las de ahora, me dice, no. Ajá. Ah, va, va. No sé qué poner ahí, na. Estaba buscando. Va, ahorita se lo muestro para que veamos juntos qué poner. Vamos a ver. Esta, ¿verdad? La de using, la de how to use gerunds. Uh-huh. Él estaba le quería poner que voy a ir a hacer ejercicio mañana. Ah, va. En este caso, no se trata de pensar en actividades en el futuro o en el pasado, sino que solo poner actividades que uno realiza. Por ejemplo, ¿qué actividades es importante para usted? ¿Qué actividad? No en el futuro ni en el pasado, sino que nada más dígame una actividad que sea importante para usted. Uh-huh. ¿El trabajo? Ok, entonces ahí podría poner, ¿cómo sería trabajar en inglés? Goal. Ok, work. Working. Ahora, working. Working. Ajá. Entonces ahí para completar la primera usted podía poner, working is important. Uh-huh. Oh, ok. Uh-huh. Working is important. Ok, nice. Uh-huh. Ahora, ¿algo que a usted le guste? En la 10. Ah, la 10, ok. ¿Algo en lo que está pensando usted ahorita? Ay, dormir. Ok. ¿Cómo se dice dormir en inglés? Sleep. Sleep. ¿Y en ING? Sleeping. Entonces, I'm thinking about sleeping right now. Uh-huh. Entonces, ahí nada más en el espacio usted va a poner nada más el verbo en ING. Fíjese que estaba revisando en la actividad 9. Ajá. Le he dado vueltas y vueltas y vueltas y no me salen dos oraciones. Ah, va. En la tarea número 9. Sí. Ah, va. Vamos a ver ahorita entonces. Permítanme. Nada más déjeme que me cargue esto. Ok. La 2, sección 2. Es de would, ¿verdad? Ajá. He would like to. No, que no le voy. ¿De estas? Sí. Ah, va. ¿En cuál es? Esas dos me salen. Yo le he puesto ¿y por qué me salen tres hoy malas? Ya las tenía buenas. No, solo es, dos eran. No, pero es que esta es la mía. Esa no es la suya, esta es la mía. Ay. Yo. Bien, no. Galame. No, eso le iba a preguntar. ¿Qué ha puesto usted? Ay, le he puesto de diferentes maneras y no me da. ¿En cuál es la que tiene problemas? En la segunda. Ajá. Creo que en la segunda. Va. No las anoté. En este caso, es que creo que al principio lo que estaba dando era problema era el apóstrofe. Porque el apóstrofe estaba como tilde. Entonces, uh-huh. Ahí nos habíamos equivocado. Entonces ya se mandó a corregir y ya está correctamente. Entonces, en este caso, usted lo que puede hacer es poner, digamos, wouldn't, así como está, o no, no. Así lo tenía. Pero. Uh-huh. Ajá, güey. This. Y entonces ahí vamos a poner, después de wouldn't, vamos a poner el verbo. ¿Cuál sería el verbo acá? Stay. Stay. Ajá. Ajá. We wouldn't stay.
¿Dónde? Is place in. In this place. Ajá. Uh-huh. In this place. Vamos a ver. Si me da error a mí. Ah, no, ahí está, mire. Aquí nada más el detalle es que no tenemos que ponerle punto. A este ejercicio en específico no tenemos que ponerle punto porque ya nos da el punto ahí y nos da el we al inicio. Entonces, solo tenemos que poner el wouldn't stay in this place. Y sin punto y sin el sujeto. Ajá. ¿Y la 3? La 3, aquí ya tenemos would, solo que lo tenemos mal escrito. Solo sería ajá, word, eso así. Estaba bien. Ah, pero como would no lo ponemos, ¿verdad? Entonces aquí... No. Después de would, ¿qué sigue? ¿Cuál es el sujeto? Sería el sujeto by. Eso sería el verbo. Ajá. Ay, perdón. Like to. Ajá. Would he like to. Ajá, ¿y el verbo? By. Ajá. ¿Dónde? By. ¿Cómo se pronuncia? Again. 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 Ajá. Three. There. Ah, vaya, ya veo cuál es el problema. Acá nada más tenemos que darle vuelta a las últimas dos. By. There again. Pero sí, creo que varias veces. Pero alguna palabra no. A ver, would he like to buy there again? Subió. Creo que es tal vez signo de pregunta. ¿O la inicial mayúscula? No, porque como ahí está would al inicio, lo raro que me aparece como guys. A ver, he would like to buy there again. Déjeme ponerla completa, ¿no? No voy a hacer que eso sea. Ah, sí. Ahí sí tengo que ponerla completa, mire. Uh-huh. He would like to buy there again. Uh-huh. Entonces. He would like. He like to buy there. Okay. Y el punto al final, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Pues no tenía duda. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Gracias, teacher. No, ya sabes, ya sabes. Good night. Ok, good night. Have a nice night tomorrow. Tomorrow, hasta mañana. Bye. Bye. Salir.